¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! En el día de hoy ya estáis viendo en pantalla la mejor performance que ha habido en un evento en todo lo que llevamos de videojuego. La hizo Dom, chicos y chicas. Y en este vídeo, mientras vemos cómo metió un repaso espectacular, porque fue una... no sé cómo decirlo, una sacada, una obra de arte, fue una absoluta locura. Quiero hablar, chicos y chicas, de Zaigu, de Dom, por supuesto, de Simple y todo lo que está pasando últimamente, porque Dom, chicos y chicas, se postulaba como un jugador a muy tener en cuenta al principio de este año, sobre todo por actuaciones como estas, que fueron una absoluta barbaridad. Evidentemente se llevó el MVP. ¿Y qué ocurre, chicos y chicas? Que, como sabéis, ha vuelto Simple a Falcons y está el eterno debate, ¿no?, de quién ha sido el mejor jugador de la historia, qué promesa los puede superar, etcétera, etcétera. He estado viendo cositas. Vale. La primera cosita que he visto es que, como sabéis, Simple y Zaigu tienen tres números 1 HLTV. ¿Qué significa eso? Que han sido el mejor jugador del año 3 veces. De hecho, Zaigu, en lo que lleva de carrera, que si no me equivoco son 5 o 6 años, solo ha quedado primero y segundo. Eso me parece una barbaridad. ¿Y qué ocurre? Este año, chicos y chicas, Zaigu se postula como uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Podemos hablar de Dong, podemos hablar de Monesi, podemos hablar de Zaigu. Y claro, si Zaigu gana ese galardón, sería el único jugador en la historia que tiene 4 números 1. Eso es una absoluta barbaridad. También me podéis preguntar, Black, ¿y los MVPs cómo va la carrera? Zaigu solo tiene uno menos que Simple. Zaigu tiene 20 y Simple, si no me equivoco, tiene 21. Me parece una locura. Y quería aprovechar este vídeo de Donk. Primero porque Donk es un jugador súper joven, al igual que Monesi, pero es que Zaigu tiene 23 años. O sea, cuando Monesi ha sido top, si no me equivoco, top 4, top 7, no sé si en ese orden, pero bueno, ya Zaigu era top 1, top 2. Y es que eso habla muy bien de jugador francés. Vamos a ver la evolución de Donk, tío. Vamos a ver la evolución de Monesi y cómo avanza todo. Pero es lo típico, que es como en fútbol, ¿no? Cuando se te juntan Messi, Cristiano, Ronaldo, me da la sensación que eso ha ocurrido y tenemos que ver cómo siguen avanzando el resto de jugadores, ¿no? Lo dicho, dentro de poquito viene el Major, ya estamos prácticamente en noviembre, eso significa que queda mes y una semana, y tengo muchísimas ganas, sobre todo porque no hay nada decidido, rollo Navi, evidentemente, es el equipo a tener en cuenta. Navi está demostrando un nivel espectacular. Cuidado con JL, como llega a jugar muy bien. No sé realmente en el HLTV si tienen en cuenta más los eventos que ha ganado, performance, o sea, a ver qué tiene más peso, ¿no? Porque lo dicho, tú si ganas la Champions, si ganas el Mundial, a pesar de no haber tenido un año tan bueno, si lo has hecho bien en ese evento, tienes muchas posibilidades del Balón de Oro. Pero en el HLTV no tengo ni idea, chicos. En el HLTV no tengo ni idea, porque también podríamos hablar de JL. Y lo dicho, ojalá Spirit, porque es un equipo que a mí en este evento me encantó verlos. Súper agresivo con este puto loco. El crío este iba, pero fijaros, iba en patinete en este evento. En este evento, de hecho, empató porque el evento de CSGO, el de la mejor performance, si no me equivoco, lo tenía Nico. Me quiere sonar que era un evento de Estados Unidos, pero ahora mismo no caigo. Y Donk lo igualó en Counter 2. Estamos hablando de que el juego no lleva nada de tiempo, solo ha habido un Major de ese juego. Y ya llega Donk y te dice, venga, te igualo. La mejor performance que ha habido en CSGO. Eso es una locura, O sea, yo pienso que el Counter ahora mismo está muy bonito. Molaría, ¿cómo decirlo?, que despertaran jugadores que les tenemos muchísimo aprecio por lo que han sido. Pero el juego está imputo creíble. Lo de Donk es absurdo, absurdo. Lo único que podríamos decir de Donk, desde mi punto de vista, que hay veces que tiene altos y bajos.
Suelen ser mucho más altos, por supuesto. Pero es lo único. Y bueno, como sabéis, ahora se van a jugar, chicos y chicas, los clasificatorios al Major. Se rumorea el tema de llaveros de equipos. Vamos a ver qué pasa. Pero lo dicho, se rumorea sin ninguna información, ¿no? La gente quiere eso, le encantaría. Fíjate, con qué tranquilidad del pibe, tío. Qué arrogante diciendo el puto niño este. Y ojalá ocurra. Y bueno, también está lo de Drillas, ¿no? El equipo de One Pixel, que está en el clasificatorio de Asia, ¿no? El RMR de Asia, donde tres equipos pueden pasar. Está FlyQuest, si no me equivoco. Está Linvision. Hay equipos muy buenos ahí, ¿eh? Hay equipos muy buenos, pero tienen chances. Eso sí, si se clasifica Drillas, ¿queréis vosotros que van a poner la, porque el logo del equipo es la cara de One Pixel, chavales? ¿Queréis que lo van a poner? Yo creo que Valve pediría que pusieran otra cosa. Si lo hacen, sería una puta locura. Bueno, ya hay una referencia a Tencent, ¿no? Porque antes estaba totalmente prohibido, y lo decían en cuando creabas skins, referencias a ciertas cosas, ¿no? A creadores de contenido, bla, 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 bla. Y en este caso, Tencent tiene una pegatina. ¿Por qué no? O sea, todo es verlo, ¿no? Primero que se clasifiquen y ya luego hablamos. Y por cierto, los jugadores tienen que firmar ellos mismos, no pueden hacerlo a través de un diseñador, que antes hacía todo por diseñador y ahora no. Pues nada, chavales, lo habéis visto, este evento fue una absoluta barbaridad. Quería aprovechar, de hecho, este evento para repasar un poquito toda la escena y nada, a ver qué opináis en los comentarios. Estaré muy, muy atento. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. Espero de corazón que os haya gustado. Y mañana, mucho más. ¡Chao, chao!